Ahorita no estoy bien. Llevamos 5 horas aquí. Bueno, 5 horas esperando un bocadillo que estaba malo. 5 horas sin moverlas de este puto aeropuerto que no sabemos mejor que los de ahí, ¿no? No sé, no hay ni aviones, no hay ni pilotos, ni nadie. Que van a dar putas en la cara que vean cómo es. Cuida, cuida, que te mueves la cámara tanta gente. Bueno, ya hemos vuelto de comprar las gafas de buceo y hemos dado una vuelta de paso por el centro histórico y muy bonito, pero lo exploraremos otro día. Y nada, ahora que hacer la cena, limpiar, dormir y prepararnos mañana, hacemos embarco a las islas. ¿Qué opinas, Nuria? Siempre vas a ir diciendo que tengo hambre en este puto vídeo. Bueno, hoy toca el tour por el barco, así que vamos a ir a buscarlo a ver dónde se coge, porque no sabemos dónde se coge. Y nada, ya tomaré algunas planas y ya os enseñaré. Así que... Ya estamos en la primera isla. Pero hemos tenido un problema porque hemos tenido que esperar en plan rollo una hora porque nos han venido a buscar, pero no sabíamos que eran ellos porque han venido en una furgoneta y se supone que venían en un bus de una marca, bueno, y tal. Según Javier, habían preguntado con su perfecto inglés que va a la academia. Dice, no, están preguntando a ver si querían compartir personas del taxi. Era lo más lógico, ¿vale? Sí, pero no han tenido una puta mierda. Hemos vuelto y nos estaban esperando todos en plan, os reventamos, ¿sabes? Pero bueno, a ver, es que esto es muy bonito, el barco es una mierda. Pero la isla es bonita. ¿Qué está pareciendo el tour? Bien, la gente es muy agradable, no podemos parar de conversar con la gente, está siendo apasionante. Hemos llegado tarde, la gente nos sigue mirando mal, chico, asúmelo. Ya está, ya ha pasado, ya ha pasado. Nos vamos a ir a la playa que tenemos al lado de casa. Nuria, ¿a dónde vamos? ¡A la metacón! ¡El casco viejo!
Nos vamos ahora a arreglar para salir esta noche a un tour de esos que hacen en plan pub crawl o algo así. Y nada, a ver qué tal la experiencia. Así que nada, hoy día de tranquis, pero noche de... fritote. Siempre grabo en este plano, pero es que llevamos 2 días yendo a la playa y no me estoy llevando la cámara, así que por eso. Total, que esta tarde nos vamos a hacer de turista. ¡Me cago en la puta! Y nos vamos al casco antiguo, también a buscar un banco y demás. Y es que me está imitando y me imita muy mal. ¡Soy pacifista! Bueno, es nuestro último día ya en Split y nos vamos a ir... Nuria, por favor, deja de hacer caras. Nos vamos a ir mañana súper pronto. Y nada, ha sido un viaje muy curioso. Y ya nos queda nada, mañana a Barcelona y a casa. Y se acabó. Está haciendo turis, que eres tonto. Paciencia, qué paciencia. Me siento al modo bar. Y esto es Nuria. Así, súper sensual y sexy, ¿sabes? Nuria, por favor, dedícanos unas palabras de tu opinión del viaje. Muy bonito, estoy lleno de chinos ahora mismo. Me da todo el mundo asco, de verdad, y este país me quería a mi casa y te parece así con la manta y no salía en un puto mes. Anda. Ya es a las 7 de la mañana y estamos en el aeropuerto esperando al avión, que confiemos que venga bien. Y estamos un poco decepcionados con la gestión de este aeropuerto, porque son un poco deficientes. Pero bueno. Ya estamos aquí, así que nada, queda esperar. El aeropuerto es un mojón, pero es una pista de campo.